You can see that strong back has retracted. Now 3 minutes remaining until ignition of the Falcon Heavy's 27 Merlin main engines. Everything looking right on track right now for this 8 p.m. static fire test, 8 p.m. Eastern time or midnight UTC. Now 90 seconds remaining until tonight's static fire test. You're continuing to watch a live view of Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. SpaceX's fourth Falcon Heavy rocket, now about 1 minute 15 seconds from igniting its 27 engines for this static fire test. Again, no launch tonight. The Falcon Heavy will remain on the Estamos a 1 minuto 60 segundos del encendido estático. 27 motores de este Falcon Heavy. 27 motores, el cohete más poderoso operacionalmente, ¿no? O sea, el cohete que está en operativo. Es en vivo, es en directo. Sí, Adrián, estamos en directo. Esto es ya, ahora. Por eso lo pusimos. 27 Merlin engines will generate more than 5 million pounds of thrust. 5 millones de libras de empuje. More than any other rocket currently flying in the world, inside 30 seconds now. Veinte segundos para el encendido estático. Si el tiempo que ha puesto Spaceflight Now está correcto. En unos minutos vamos a comenzar otro streaming, en 40 minutos. Ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. A ver si llega el sonido. Recuerden que la cámara esta está en el sitio de prensa. Ahí se escucha el sonido, ahí llegó el sonido. Big loud rumble passing through Kennedy Space Center. We're about 3 miles away from the pad. We felt that when 27 engines fired. La cámara está puesta en el Centro Espacial Kennedy, en el sitio de prensa, que está a 3 millas. And that did appear to be a full duration test. Of course, we'll stand by for confirmation from SpaceX, which typically comes in the hours after a static fire test that the test was successful. Vamos a ver qué es lo que tenía la gente de NASA Spaceflight. A ver si ellos lo colocaron. Sí, sí, vamos a verlo. Lo vemos. Recuerden que el sonido llega después. La luz viaja más rápido que el sonido. 300 metros por segundo. Están a 5 kilómetros. No solo llega el sonido, sino que llegó la vibración, Buenísimo, buenísimo. Bueno, quería aprovechar para mostrarles esto. Disfruten, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a cortar este streaming porque tengo la cena puesta ya. Son las 9 de la noche acá en Montevideo. Y dentro de muy poquito iniciamos la transmisión del lanzamiento de Starlink desde Vandenberg. También un Falcon 9. No el Falcon Heavy, que son 3 pegados. Son 27 motores. Saludos rapidito a la gente que está en el chat. Lanzan el lunes, no, lo pasaron para el martes, aparentemente, y lo atrasaron unas horas en la mañana, lo cual está bueno. El Ricardo TG dice, vamos Falcon Heavy. Lucas Quiroga, Dani, qué lindo poder tener un vivo, que bien se te escucha. Tomás Simpson, BLP dice, tengo miedo, ¿por qué? No, no. Este lanzamiento está previsto para el 1 de noviembre a las 13 y algo UTC, creo. Ya corregimos el horario que está puesto. A ver, Capochetti nos dice lo mismo. Vamos de nuevo. Creo que estaba mejor, la verdad, lo de Spaceflight Now. Vamos a ponerlo aquí. Tenía mejor sonido, ¿eh? We have engine start on the Falcon Heavy rocket. 27 engines firing, we believe. And shutdown. That appeared to be a good static fire test. We're now hearing the rumble. Ahí se escucha el ruido. Mira que el Teti, ¿qué tal? A big loud rumble passing through Kennedy Space Center. We're about 3 miles away. Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? Gracias a todos por estar acá. Nos vemos en 30, 40 minutos, más 40 minutos. ¿Sí? Ceno y vuelvo. Un abrazo grande. Nos vemos. ¿Eh? El comedor, así ceno y vuelvo rápido. Coti, por favor, teletranspórtame.